Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Mi hermano y Ashley regresaron. ¿Eso es cierto? Edda, tienes razón. Tenemos que celebrarlo. ¿Por qué no vas y te cambias? Está bien. Te prestaré ropa para que te cambies. Vamos. Es buena idea. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? Parece que te aprovechas de la situación. ¿De qué estás hablando? ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Y qué si no lo hago? ¿Qué es lo que te molesta? Escucha, no quiero que Ashley se sienta incluso peor por mi culpa. ¿No te parece suficiente con Chala? Ahora involucraste a Edda. ¿Qué esperas que haga? ¿Acaso no conoces a Chala? Aunque ella crea que he vuelto con Ashley, no lo olvidará tan fácil. Al menos por un tiempo. Cuando las cosas se hayan calmado, necesitamos mantener a Chala lejos de Ashley. Mientras Chala crea que Ashley y yo estamos juntos, se mantendrá lejos de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que soluciones las cosas con Chala. No lo entiendes. Ya no quiero nada con Chala, Volcán. Murak, no puedes deshacerte de ella tan fácilmente. Mi tío, mi tía, la madre de Chala. Incluso mi padre se opondría. No me importa. Pueden hacer lo que quieran. Ya tomé mi decisión. ¿Chala tiene razón? ¿Hay alguien más en tu vida? ¿Por qué crees que hay alguien más en mi vida? Además, solías decir que Chala y yo no éramos el uno para el otro. ¿Qué ha cambiado? Tú. Tú cambiaste. La verdad es que no logro entenderte. Estás muy tenso. Siempre te he apoyado. Estos días no te has comportado como mi hermano, ni como amigo, ni como un primo para mí. Todo lo que está pasando con Chala me pone muy tenso. No tiene nada que ver contigo. Lamento si te ofendí. Desde ahora prestaré más atención. Igual está bien. Hagamos feliz a Edda. Subiré a cambiarme. ¿Esta qué te parece? Está linda. Bueno, ¿qué tal este? Creo que todos son hermosos, Edda. Ya sé, pruébate este. Está bien. Y yo... Ashley, estoy tan contenta de que hayan regresado. Casi me olvidaba de Varys. Espero tener una relación como la tuya. No pueden mantenerse alejados. Yo sabía que iban a volver a estar juntos. Como sea, me probaré este y tú ese. Está bien, mi niña. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Suéltame! Inventa algo y no vayas a esa cena. No seas ridículo. ¿Cómo podría salir con una excusa ahora? Diles que tu madre te llamó y es urgente o algo así. No puedo hacer eso. Mejor ya déjame. ¿Tanto quieres ir a cenar con Volcán? No sabes lo que dices.
Me volví loco en el momento en que lo vi tomar tu mano, Ashley. ¿No lo ves? ¡Me volví loco! No alces la voz, Burak, por favor. Ya has causado muchos problemas. Renunciaré a mi trabajo en el club y me iré de tu casa. ¿Qué acabo de decir? Te confesé lo que siento. ¿Y esto respondes? ¿Esto es lo que gano por quererte? ¿Acaso viste cómo me trató Chala? ¿Tienes idea de cómo me he sentido hoy? Soy muy consciente. ¿Crees que quería que esto pasara? ¿Qué tal si Volkan no hubiera llegado? Dime, ¿tú también me habrías defendido frente a Chala? ¿Habrías tomado mi mano y me habrías sacado de allí? Ya acéptalo, Burak. Soy la hija de la cocinera de tus padres. No podemos tener nada. Es imposible. Eso no lo sabes. Haré lo que sea por ti y por nosotros. No lo puedo creer. En serio, no puedo. ¿Acaso es una broma? ¿Burak Mazaroglu está enamorado? ¿Y de la hija de la cocinera? ¡Qué maravillosa noticia! Esto debe ser justicia divina. No imagino cómo se pondrán ni Hat y Zelda cuando se enteren de esto. Bueno, a mí no me consideraban digna de su familia por ser una persona de clase baja. ¿Y entonces qué es lo que van a opinar de su propio hijo? Ya veremos si son tan despiadados con su hijo como lo fueron conmigo. Sí. Sí. Comienza el verdadero juego. Haré que esta relación se convierta en la perdición de la familia. O dejaré de llamarme Bashak. Ashley, ¿por qué no te has cambiado? Es que mi madre me llamó y me pidió que fuera a casa urgentemente. ¿En serio? Prometo que te compensaré. Está bien, pero tenemos que planear algo juntas. Sí, claro que sí. ¿Y bien? ¿A dónde iremos a celebrar? ¿Vendrás con nosotros? Por supuesto. Lo siento, se canceló la cena. ¿Por qué? Llamó la mamá de Ashley y le pidió que fuera a su casa. Muy bien. Entonces llevaré a Ashley a casa. No es necesario. Me iré sola. Yo te llevaré. Ashley, qué bueno que viniste. Gracias. Seguimos en contacto, ¿sí? No fue nada. No olvides lo que hablamos. No estés triste. No lo olvidaré. Primo, nos vemos. Nos vemos, primo. Maneja con cuidado. No te preocupes. Ya me voy. Hasta mañana. Nos vemos. ¡Gonya! ¿Ardán? Mi amor, viniste a darme una sorpresa. Sí, amor, vine a sorprenderte. Ardán, ¿esta es tu sorpresa? ¿Acaso te vas y terminarás conmigo? No, no, amor, ¿cómo crees? Mis tías se irán al campo y me preguntaron qué haría yo. Ellas no me dirían nada si me quedo porque me quieren mucho. Pero me sentí incómodo y me fui. ¿Entonces qué harás? ¿Quedarme en un hotel? ¿Cómo puedes quedarte en un hotel? ¿Qué más puedo hacer, cariño? No conoces a nadie más, no tienes más familiares aparte de ellas. No, la única familia que tengo aquí son ellas. Ay, no. Pero no te preocupes, amor. ¿Ardán? Sí.
Creo que tengo una idea, Ardam. ¿Cuál idea? Ven conmigo y te cuento. ¿Pero qué es? Ven. ¿Hola? ¿Sí? ¿Está en la empresa? Sí. Está en una reunión ahora mismo. Muy bien. Yo ya estoy muy cerca. Hemos invertido casi el doble del presupuesto que asignamos para el hotel. Y los resultados aún no son los esperados. La verdad es que estoy muy desilusionado. Seguimos al pie de la letra las instrucciones del señor Sinan. Siempre nos reunimos con él y está satisfecho con los resultados. Que él esté satisfecho no significa nada. Yo soy el que tiene la última palabra en esta empresa. ¿Te queda claro? Claro que sí, señor. Déjame esto aquí. Ya veré qué puedo hacer. ¿Está bien? Te puedes ir. Permiso, señor. Hola. Buen día. Quiero ver al señor Nihat. Por favor, espere un momento. Dígale que soy Vashak Keskin. Seguro querrá verme. De acuerdo. Sí, diga. Señor Nihat, Vashak Keskin está aquí para verlo. Que pase. Está fuera de control. ¿Qué te trae por aquí? Me encontraba por aquí. Decidí venir y pasar a saludar. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que estás tramando? Oh, no. Relájate, Nihat. El estrés hace que tu colesterol suba, como sabes. ¿Qué ganas con esto, eh? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que ganas con esto? ¿Creíste que si Eda veía las fotos de su padre cortaría su relación con él? Desde que tú te fuiste, Sinan se convirtió en un padre y una madre para Volkan y para Eda. No será nada fácil para ti separarlos. Recuerda que no me fui porque quise. Fuiste tú quien me obligó a hacerlo. ¿O no lo recuerdas? Entonces, ¿no debiste hacer que te echáramos? ¿No pensarás que después de todo lo que hiciste, nosotros íbamos a tolerarte? Como sea, Nihat. ¿Has pensado en lo que te dije? ¿Vas a ayudarme? Lo que me pides es imposible. Ni siquiera sueñes con algo como eso. Regresa donde perteneces. No volveré a advertírtelo. Te daré el monto que pidas. ¿Cuánto necesitas? Dímelo. Ay, estoy teniendo un déjà vu. Estás demente, ¿no es cierto? Recuerdo haberte hecho exactamente la misma pregunta la última vez que te vi. Así es. Entonces, debes recordar mi respuesta. Yo no quiero tu dinero. Especialmente después de lo que descubrí hoy. Aunque me dieras la mitad de tu fortuna, yo no la quiero. Lo quieras o no, yo he vuelto para quedarme, querido. Y no pienso irme a ningún lado hasta conseguir lo que merezco. Y voy a hacerlo con o sin tu ayuda. Vashak, no me estás dejando opción. ¿Me estás amenazando? ¿Tú qué crees? Excelente. Parece que he logrado que tengas miedo. ¿Y sabes cuándo las personas se equivocan más? Cuando tienen miedo. Te das mucho crédito. Pero yo no te tengo miedo. Y te diré algo más. ¿Mm? ¿Sabes quién tiene más probabilidades de perder en esto? No. Aquellos con exceso de confianza. ¿Mm? Yo no tengo nada que perder, Nihat. Pero tú sí, y mucho. Suficiente. No quiero seguir escuchando estupideces. No quiero volver a verte aquí, y mucho menos cerca de mi familia. ¿Te quedó claro? ¿Sabes qué? Ya no me intimidan tus amenazas, Nihat. Ten muy presente que esta vez no será tan fácil deshacerte de mí.
Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Me lo merecía. Ashley, por favor, no digas eso. Me siento mucho más culpable cuando hablas así. Porque lo eres. Bien. ¿Está bien? Di lo que quieras, pero por favor, ya no estés molesta, ¿sí? ¿Está bien? ¿Puedo tomar tu mano? Por supuesto que no. Burak, cada vez que te digo algo, haces justo lo opuesto. ¿No ves la gravedad de todo esto? ¿Sabes qué pasaría si llegasen a descubrir lo que tenemos? ¿Entonces admites que tenemos algo? No, no lo hice. Eso no es lo que quise decir. Tú me entendiste bien, Burak. De acuerdo. Te prometo que seré más cuidadoso a partir de ahora. No más visitas en la oficina, ni besos en público. Me controlaré, ¿de acuerdo? No me refiero a eso. Quiero que te alejes de mí. No tienes idea de lo que me estás pidiendo. ¿Acaso una persona puede dejar de respirar? Porque eso es exactamente lo que me pides que haga. Hermano, no puedo creer que Ashley y tú están juntos de nuevo. Estoy tan feliz. Me doy cuenta. Todo sería mejor si no hubiera otros queriendo entrometerse en su relación. Edda, no comiences otra vez. Bueno, está bien, ya no hablaré de eso. Después de la fiesta vi cómo ustedes se miraban de una manera tan bonita. Son el uno para el otro. Por fin tomaron la decisión correcta. Espero que papá haga lo mismo. Edda, ya. Bienvenido, señor. Gracias. Hola, papá. ¿Chicos? Edda, estás mejor, ¿no es cierto? Así es, papá. Gracias a mi hermano. Mi hermano y Ashley regresaron. ¡Qué bueno! Debes estar muy contenta. Claro que sí. Él ha tomado una decisión que le conviene. Espero que tú también lo hagas pronto. Bueno, me iré a mi cuarto. Estoy feliz por ti, hijo. Gracias, papá. ¿Tienes planes esta noche? Podríamos ver el partido. No, hijo. Elchin estará con Chala. No se ha sentido bien. Ya veo. ¿Tú sabes algo de lo que ha pasado? Te pregunto porque Burak siempre te cuenta todo. No, papá. Es clásico de Burak. Solo quiere ser el centro de atención. Como últimamente ha trabajado mucho, no quiere más presión. No creo que ese sea el caso. Lo conoces. Él no está muy interesado en trabajar. Seguro le teme al matrimonio. Siempre ha sido un espíritu libre, al igual que su tío, pero mi hermano no sabe manejarlo. Todavía no conoce bien a su hijo. A él solo le encanta controlar la vida de todos. Buenos días, señora. ¿Qué le pasa a la señora? Nunca la había visto tan molesta. Está así por el joven Burak. Lo sabía. ¿Ahora qué hizo? ¿Acaso no fue a trabajar? No, no es eso. Es por la señorita Chala. El joven quiere terminar con ella. ¿Qué? Sí. Nosotros esperábamos que se comprometiera. Con mucha razón la señora se siente así. Mejor iré a ver cómo está. Buen día, señora Emel. Ah, ¿cómo está? Señor Jalil, ¿quiere comer? ¿En serio? ¿Quién podría resistirse a su comida? Yo no. Ay, tome asiento. Gracias.
Sukran. Ay, mi señora, se ve muy tensa. Ay, justo, ay, sí. Trate de relajarse un poco. Oh. Se siente bien. Siento como me late desde adentro. Déjeme ir a prepararle un té de valeriana. Oh. La ayudará a calmarse y a relajarse un poco. Ay, no puedo pensar claramente ni arreglar nada sintiéndome de esta manera. Tiene razón, señora. Ya regreso. Está bien. Todo es culpa de Nihat. Fue él quien no quiso enviarlos a Estados Unidos. Esto no estaría pasando si se hubiera ido. Como nunca estuvieron solos, no pudieron pasar tiempo juntos. Es por eso que están distanciados ahora. Solo basta verlos. Amor, espero que tu hermano no se dé cuenta. Déjame verte. No, amor, te ves muy bien. Él no se dará cuenta. Mi idea es muy buena, ¿no lo crees? Estás loquita. Te ves muy guapa, señorita. Gonya, no te burles. Ya me siento incómodo vestido así frente a ti. Cariño, todavía me quieres, ¿verdad? Arda, no sé cómo decirte esto, pero... Es solo una broma, amor. ¿Por qué dejaría de quererte? No seas tontito. Es que mira cómo estoy vestido. Me he convertido en la amiguita de mi novia. Pero amiga bella, no pienses en eso. Bueno, amor, escucha. Iremos a mi casa. Recuerda no hablarle mucho a mi hermano. No se dará cuenta. Amor. Así no se dará cuenta. Sí. Le pediré permiso para que te deje quedar a dormir. No podrá decir que no. Él trabaja en el turno de noche esta semana. Se irá temprano y nos quedaremos solos en la casa. Ay, amor, estás arriesgando tanto por mí. Cariño, si tu hermano nos descubre y me mata, ¿yo moriría en paz? Ardam, no digas esas cosas. Claro que eso no pasará. Dios no lo quiera, pasaremos tiempo juntos en casa. ¿Podremos ver una película o algo así? Ah, está bien. Lo que tú digas, amor. Entonces, vamos. No está bien que te quedes aquí. Deberías bajar más cerca de la casa. Burak, ya hablamos de esto. Está bien, cariño. Como tú digas. Nos vemos. Ashley, ¿te gustaría salir en la noche? Por supuesto que no, Burak. ¿No le darás un beso a tu novio? Este té le sentará muy bien a la señora. Está tan tensa. ¿Te das cuenta, Sukram? Justo hoy hablamos de eso. Lo sé, Emel. Y dijimos lo bien que se ven juntos y la bonita relación que tienen. Y mira lo que pasó. ¡Ay, Dios mío! Hola, hija. Hola, Ashley. Hola, tía Sukram. Señor Jalil, buen provecho. ¿Cómo está? Estoy bien, Ashley. Gracias. ¿Tú cómo estás? Yo bien, gracias. Espero que este té le ayude a sentirse mejor a la señora. Tiene que estar bien para cuando llegue el señor Nihat. Ojalá que sí. Mamá, ¿qué le pasó a la señora? No se siente bien. Su hijo terminó su relación con la novia. Pero esto no nos incumbe, hija mía. ¿Tienes hambre? Ya he cocinado. ¿Quieres un poco? Me serviré un plato. Toma uno. Señora Emel, muchas gracias. Estuvo muy... ¿Qué hice? Lo siento mucho, señora. Soy muy torpe. No quise hacerlo, ¿sabe? No pasa nada. Solo debo lavarlo y listo. Es difícil que salga la mancha de aceite. No importa. Es un vestido viejo. Ya regreso, ¿sí? Iré a lavarlo.
Lo siento tanto, señora. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscar agua. Tengo sed. Ven cuando yo no esté. ¿No puedo venir a la cocina? Entonces me voy yo. ¿Eso qué es? ¡Guau! ¿Cocinó mi suegra? Huele delicioso. Joven Burak, me pudo haber pedido agua. Ah, sí. Está bien. No importa. Yo me voy. El joven Burak nunca había entrado a la cocina. ¿En serio? Escucha, Ashley. Sé que sabes lo que haces, pero ten un poco más de cuidado. El joven es un mujeriego. No estés cerca de él cuando estés aquí. Descuida, tía Sukran. Bueno, hija. Gracias a Dios eres inteligente. De lo contrario, no podría poner mis manos en el fuego por ti. La señora Zelda es una buena persona, pero cuando se trata de su hijo, no le importa nada más. Por la más mínima cosa, ella nos echaría a la calle. Entiendo. Tendré más cuidado, tía. No debes preocuparte. Bueno, hija. Yo debo salir un rato. Ah, Jalil. ¿Podrías llevarme a la estación? Estoy aquí por eso, andando. Pase adelante, hermana Eftalia. Muchas gracias. Monja, ¿eres tú? Hermano, vine con la hermana Eftalia. Yo colocaré esto aquí. ¿Eftalia? Hola. Hola, hola. Muchas gracias. Tome asiento. Le traeré algo de beber. Bien, de acuerdo. Adelante. Gracias, muchas gracias. Siéntese. Hermano, Eftalia tuvo una pelea con su esposo. No tiene a dónde ir, me pidió ayuda, así que la traje aquí. ¿Puede quedarse con nosotros esta noche? Bueno, está bien, Konya, pero ¿no se sentiría incómoda conmigo? No creo, hoy trabajas de noche y nosotras nos vamos en la mañana. Ella también trabaja. Bueno, bien. Es una lástima que pase por esto. Ay, sí, hermano. Su esposo es adicto al juego y al alcohol. Es una pena. Sí, una mujer así no lo merece. ¿Por qué a ella? Hermana, iré temprano al trabajo. Ustedes pueden sentirse cómodas. Bueno, hermano. Señora Eftalia, me iré al trabajo. Es bienvenida a nuestra casa, así que, por favor, siéntese cómoda. Le agradezco. No hay problema. Nos vemos. Adiós, hermano. Adiós. Llámame si necesitas algo. Lo haré. Tu hermano es un hombre muy agradable. Me sorprende lo comprensivo que fue. También me sorprende. ¿Eh? Creo que le gustas. Ya, para, Goya. Te has estado burlando todo el día de mí. Suficiente. Entonces ve a cambiarte y vuelve a ser Ardam. Está bien. Iré a cambiarme. ¿Y mis cosas? Goya, ya para de reírte. ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame.
No, no vino a ver a Burak. Vino a verme a mí. Nosotros volvimos. ¿Qué? Vámonos. ¿Qué? No sé qué habría hecho si no hubieras aparecido. Me quedé sin palabras, no supe qué decir. Por favor, Ashley, ya para de llorar. Si lloras, haces que me sienta peor. Ya pasó. Volcán, te lo agradezco. No sabes lo que significa para mí que me hayas protegido. Incluso tuviste que mentir por mí. No es molestia para mí. No te hagas la inocente. Sabes que te conozco muy bien. No se te olvide que solo eres un juguete para Burak. Yo soy su futura esposa. Métetelo en la cabeza. Ni creas que puedes ocupar mi lugar, princesa. Tú eres solo una chica pobre con la que él quiere divertirse. Entiéndelo de una vez. La señora Zelda es una buena persona, pero cuando se trata de su hijo no le importa nada más. Por la más mínima cosa, ella nos echaría a la calle. No puedo dejar que esto continúe. Tengo que ponerle fin. Le tomaré fotos lindas a mi novia. ¿Qué tal si alguien las ve? No te preocupes, las ocultaré muy bien. ¿Hija? Ashley, me siento muy cansada hoy. Si no has terminado, yo te puedo ayudar a terminar, mamá. La señora Zelda y el señor Nihat ya cenaron. También bebieron café. Supongo que ya no pedirán nada más. Ashley, escucha, hija. Esta tarde puse mi vestido a remojar. ¿Puedes lavarlo y tenderlo, hija? Claro, mamá. Está en la lavandería. Ok. ¿No es esto más simple? Desearía estar contigo así todas las noches. Natural? Sí, mi amor. La verdad de la que la humanidad... Resolvimos esta noche, pero ¿qué haremos mañana? Yo me encargaré de todo, descuida, no te preocupes. Mejor disfrutemos el momento, no lo arruinemos y solo disfrutemos de estar juntos. ¿Cómo puedo no hacerlo? No has podido encontrar un empleo y no me dejas conseguirte uno. ¿Cómo me conseguirás uno? He buscado por mucho tiempo y no es tan fácil. Siempre se arrodillarán. Hablaré con Ashley. Ella se lo pedirá a Burak si podemos buscar un empleo en el club. Y si no es allí, ellos son dueños de varios hoteles. Seguro te consiguen algo. ¿Qué pasa entre Burak y Ashley? ¿No te he contado? No, ¿qué pasó? Burak se enamoró de Ashley. ¿A qué te refieres con Burak, el mismo que conocemos? Lo sé, puedes creerlo. Ella es tan afortunada, Ardam. Quiero decir, es el heredero de Masaru Glue Company. Es como si fuera mi cuñado. Seguramente me ayudará a encontrarte un empleo. Lo mejor es no molestar a Ashley con eso. No la molestaremos. El amor es de... Solo le preguntaremos. Por favor, no digas que no. Antes de trabajar para Shield... Bueno, si trabajo contigo en el mismo lugar, lo aceptaré. De hecho, estaré feliz. Esperemos que así sea, amor. No me importaba para quién las usara, ni contra quién. ¿No quieres dormir? ¿A esta hora? Aún es temprano. Lo siento, tengo mucho sueño. Está bien. ¿Puedes dormir aquí? Yo iré a la otra habitación. ¿Cómo? ¿Por qué te vas? ¿Acaso me dejarás durmiendo aquí solo? No vamos a dormir juntos, Ardam. Veamos la película. Pensé que había terminado y me dio sueño, pero... Ven, terminemos de verla. Aún es muy temprano para dormir, ¿verdad? Nos perdimos...
Una parte. No importa, no importa, tranquila, no pasó nada importante. Tenías otros planes, ¿no es así? ¿Qué planes? Claro que no, ¿cómo crees? Yo, la película sigue. Además, para mí es suficiente estar contigo bajo el mismo techo. No planeaba nada más. Artam, no puedo respirar. Perdón. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué crees que hago? Burak, alguien podría vernos. ¿A qué hora nos encontramos mañana? Cariño, voy a estar en el estudio. Hay algunos documentos que debo revisar. Es muy necesario. ¿Me puedo retirar? Claro que sí, querido. ¿Qué estás haciendo, Zelda? Ay, estoy viendo tours. Escucha, cariño. ¿Conoces los tours por crucero, cierto? Opino que vayamos juntos en nuestras vacaciones. Viajar con Sinan, El Chinchala, Eda, Volcan, Burak, todos juntos. Nos vendría de maravilla unas vacaciones. Además, El Chin y Eda podrán conocerse y pasar tiempo juntas. Es una buena idea, cariño. Excelente. Entonces, ¿puedo decirle a Burak? Claro que sí. Con tu permiso. Está bien. ¿Cómo que vas a renunciar? Si lo haces, yo también renunciaré. Encontraremos un nuevo trabajo. Burak, no actúes como un niño. Hijo, ¿a dónde te has ido? ¿Burak? Burak, ya no podemos seguir con esto. Si tú continúas presionándome de esta manera, voy a tener que mudarme de esta casa. Está bien, te entiendo. Como tú digas, esta es la última vez. Nunca más volveré a hacer algo que te incomode. ¿De acuerdo? Su habitación. Su madre está cerca. Ashley, tú solo quédate en silencio.
Pero, ¿desde cuándo lo sabes? Señor Burak, de eso hablaremos luego. ¡Ay, Burak! Te he estado buscando por toda la casa. ¿Qué haces aquí? Es que... nada, creí escuchar ruidos, pero no es nada. ¿Por qué me buscabas? Ay, bueno, sí, quería hablar contigo un momento. Solo querías hablar. Bien, pensé que era una emergencia. Mamá, ¿no podemos hablar mañana? Está bien. Disculpa. Ya podremos hablar mañana. Sí, mejor mañana. Quiero ir a la cama. Jalil, puedo explicarlo todo. Ashley, no debes explicarme nada a mí. También fui joven, así que no te avergüences por esto. Con el señor Burak ya hablaré más adelante. Bueno, muchas gracias. Mamá ya se ha ido. Por cierto, muchas gracias. Me alegra que no los hayan atrapado. ¿Estás bien, Ashley? ¿Cómo esperas que esté bien, Burak? Tus acciones me ponen en riesgo constante. ¿Te diste cuenta ahora? Sí, por supuesto que sí. Tenías razón desde el principio. Lo siento mucho. Tranquila, tranquila, cariño. Soy yo, Eftel. No, Eftel, es Ardam. Soy yo, Ardam. Obviamente sé quién eres, Ardam. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo en mi cama? Es que, pues, hacía mucho frío. Anoche tenía frío y vine. Estamos en pleno verano, Ardam. No se te ocurre una mejor excusa. ¡Ah! ¡Es tu hermano! ¡Tu hermano está aquí! ¿Qué vas a hacer? ¡Es tu hermano! ¡Me va a matar! Ardam, ¿puedes calmarte un poco? Ese es el teléfono, no la puerta. Pues eso suena igual que un timbre. Rayos. ¿Ashley? Hola, Gon, ¿ya te desperté? No, querida. Ya estaba despierta. ¿Qué pasa? ¿Suenas mal? Te llamo para contarte que tuve que renunciar al trabajo. Pero, Ashley, ¿es que estás loca? ¿Por qué? No puedo. No puedo seguir yendo allí. ¿Qué pasa si me cruzo con Chala? Si se entera de que trabajo allí, se me viene el cielo encima. Te entiendo bien. Me parece que tienes razón. Haz lo que quieras. Cuando vaya a trabajar, puedo darles alguna explicación. Gracias. Ahora llamaré a Volcan y le diré todo. Mejor que lo escuche de mí. Está bien, entonces. Cuídate mucho. Adiós. Adiós.
Quiero informarte que lamentablemente he renunciado. Después de todo lo que pasó, no estaría bien que trabajara en el club. Te agradezco todo lo que has hecho por mí hasta ahora. Maldito Burak. Todo es tu culpa. Aşktan korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir, belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, heba.